Muy buen día, ¿cómo están? 10 de la mañana, 12 minutos, comenzamos un nuevo mes, una nueva semana, una nueva edición, nuevo todo. Dimos vuelta la página del calendario hace muy poco y con Francisca Balmaceda, ¿no? La dupla estable. Los saludamos. ¿Cómo están? Buen día Francisca. Buen día, querido Mati, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente. Gusto de estar contigo nuevamente, pero el gusto también es saludarlos a ustedes en sus casas que nos están viendo completamente en vivo y en directo a través de las pantallas de Canal 30 Televisión. Así que me imagino que pudieron descansar, muchos pudieron salir también. Ayer yo viajé a Talca, eso de las 2:30. Mucho auto. Del día, mucho vehículo de lo que era sur a norte. Cuando volví, después en la noche fui de nuevo a Talca, volví a eso de cerca de las 11 de la noche también. Bastante vehículo, así que espero que hayan llegado bien quienes salieron, que no hayan tenido ningún inconveniente y que hayan descansado también este fin de semana, que fue bastante generoso también, Mati. 4 días más o menos que la gente pudo, bueno, sí, que pudimos descansar. Sí, sí, consideramos desde el jueves, miércoles, sí, jueves en realidad, jueves, sí, fue casi una semanita. Claro, rico pues, para poder recuperar fuerzas, para llegar con mejor ánimo, mírenme a mí. Comieron su espinaca. Como Popeye, comieron su espinaca como Popeye para afrontar los últimos 2 meses. ¿Sí? Yo me equivoqué, comí acelga, por eso me equivoqué. Beterraga. No, acelga comí ayer, que a mí me gusta mucho la acelga también. ¿Sí? Bueno, ¿tortilla de acelga? La comí en la ensalada ayer, pero la tortilla me fascina. Bueno, así que coméntenos cómo estuvo su fin de semana. También los invitamos a través de Canal 30 Oficial, nuestro Facebook, para que nos cuente cómo estuvo su fin de semana largo, si comió rico, si fue a la playa, fue al sur, al norte, se quedó en su casita descansando, aprovechó de hacer cosas pendientes. Esa es la primera vía para que se contacte con nosotros. Sí. También está nuestra vía telefónica, el 732-56-1630. Vía por la cual usted nos llama, podemos conversar aquí, dialogar un poco. Podemos chismear juntos. Previo filtro de nuestro señor director, Marco Saavedra, a quien también aprovechamos de saludar. Y a joven Brian. Sí, ambos dos entonces los saludamos durante esta jornada. También tenemos otra vía. Sí, pues nuestro WhatsApp, pero ahí solamente... Bueno, ahí les vamos a explicar, como todos los días. ¿Cuál es el número primero? Sí, eso voy ahí. Iba para allá. El más 569-6878-0141. Bueno, nuestra franja celeste, aquí está saliendo entonces todas las vías de contacto de igual forma, pero ahí cualquier cosa menos llamando, básicamente. Sí, sí. Documentos, sticker, gift, lo que usted guste, audios, notas de voz, videos, selfies, en fin. Los puede enviar al el número que mencionó Francisco y que va a estar apareciendo en la franja. Y esas son nuestras únicas vías. Pero sí, también estamos presentes en Instagram, principalmente nuestros invitados, más que nosotros. Claro, más positivo Canal 30 y entonces, para que vea la foto de nuestros invitados. Y en nuestra página canal30.cl, donde está también la transmisión de toda la programación. Ahí. De toda la programación. Todo, 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 sin interrupciones, sin nada. Programación que ya comienza a mutar. Ya hace una semana tuvimos el término del ciclo de la noche de tu suerte. Sí. Para dar paso ya más adelante a lo que son las arenas. Tuvimos la inauguración de la arena Canal 30, temporada 2024-2025, con la fiesta de Halloween, que tal y como ha sido ya las dos, no, ya podemos hablar de las tres versiones, tuvo de todo. Oye, tuvo bastante... emprendedores, tuvo juguetes, tuvo juego inflable, concursos varios en realidad. Muchos disfraces también, familias completas también que vinieron a disfrutar de esta jornada incluso. Estamos de regreso, tuvimos ahí televisión en vivo, una pausa forzada. No, estamos aquí. Una escala forzosa, no, debido a las turbulencias. No, que a mí ya se me agotaron los cartuchos de fuerza para esta semana. 10:09, estamos completamente en vivo a propósito. Y comentábamos sobre la fiesta de Halloween. Vamos a retomar todo eso. El puntapié inicial, lo que se llevó a cabo el pasado miércoles por la noche. Muchas fotitos. Hoy estuvieron buenos los disfraces entonces de la fiesta de Halloween. Ah, yo los conozco, parece. Sí, yo también. Ahí estamos viendo algunos de los concursos entonces que se realizaron esa noche.
como mejor disfraz, tugar, sillita musical también, mejor disfraz de los adultos, juego inflable para los más pequeñitos, que en realidad fue un boom, eso fue grito y plata. Tuvimos hasta una cámara 360 de uno de los emprendedores, sí, que también disfrutaron mucho, así que en realidad... Tú disfrutaste después. Sí, después. Sí, porque había quedado pendiente desde la corrida, desde el Maule Corre. Ah, sí, ahí no pudiste. No pude, ahí no. Así que eso fue parte de lo que vivieron los más pequeñitos. Se ve el gato con botas. Sí. ¿Ve? Mira, entonces, estaba Falcón también de Colo-Colo. ¿Ve? Estaba ahí atrás. Ahí estamos, lo estamos viendo. Hay varios niñitos. Eso decía yo que era la Power Ranger, pues yo tan ignorante. No, sí, era Gwen. Es como una variante Spider-Man. Spider-Woman. En otro universo. Claro. Así que eso fue la actividad que se vivió. Mucha aceptación por parte del público. Ahí está DJ Alexis, también DJ Taquille. Ahí están los disfraces de los adultos. ¿Y el disfraz de Mauricio de qué era este año? No logré. Ahí está nuestro... Sí. Me lo cierro. Ahí está la no es Denise. No es alguien que se disfrazó de Denise. No. Ella era Denise. Ahí estamos en la sillita musical. Y ellos gritándole, ¡no toquen la silla! ¡No toquen la silla! Los iba a descalificar yo. No, estuvo bueno. Estaba Cosmo también. ¿Cosmo? Sí, yo ahí dije, ¿por qué tenía el pelo verde? Claro, no había visto la varita y era Cosmo de los Padrinos Mágicos. Sí, pues, así que en realidad, bien bueno. Los niños que no se disfrazaron también participaban en algunas dinámicas también. Sí, el objetivo era eso, que todos pudieran disfrutar también. Y como decían, que ahí yo ya estaba gritando. Yo ya estaba gritando. Ay, Dios mío, sí, yo soy pésima. Para que no hicieran trampa. Claro, porque la idea era eso, porque sin trampa. Entonces yo era como... Ahí yo era la jueza. Ella fue la ganadora. Sí. Final. Estuvo buena ahí. Lo bueno es que todos los niños que participaron se llevaron premios, independiente del lugar que sacaran o cualquier cosa, todos se llevaron premios para... Y ahí yo le estaba diciendo a la pequeña que viniera a buscar su premio, ve, el segundo lugar también, y cada uno de los que participó se llevó un regalito. Ahí al final de la jornada entonces también los adultos pudieron llenar lo que eran cupones y se llevaron también un detallito para ellos, porque a pesar de que la fiesta estaba enfocada en los más pequeños, nosotros también quisimos regalonear un poco a nuestros adultos durante esa jornada, porque sabemos que siempre van acompañados los niños, no, sí, no los dejan solos. Así que buena también la actividad. Lo disfrutaron mucho los niños, por lo menos. Sí. No, y también agradecer a los emprendedores que vinieron. A los de juegos inflables, ahí donde estuvieron jugando varios de ellos antes de los concursos, como en la previa. Igual ahí, viste, se estaba moviendo la cámara. Estuvo con actividad continua. Sí, pues, y como decía, creo que algo me... se me olvidó hablar, se me trabó el choclo, oye. No, lo que estaba diciendo es algo muy importante, lo que mencionabas tú, a los emprendedores de la Fundación San Javier Renace. A ellos les mandamos un abrazo grande porque nos acompañaron también. Les fue muy bien. Pude conversar con algunos emprendedores. Les fue muy bien esa noche. Así que también agradecemos y les pedimos que vengan a la siguiente instancia, no solamente por nosotros, sino que también por disfrutar el show y también por apoyar a estos emprendedores que también aquí se la juegan por un espacio de trabajo cuando vienen aquí a nuestras arenas. Así que ese es el llamado también para la comunidad, que aprovechen esta instancia, que son gratis, otra vez les digo, gratis. Para entretenerse, sabemos que ya el tiempo está bastante mejor, ya no hace frío, pueden venir a disfrutar de estas actividades. Sí. Así que, bueno, le vamos a estar comentando cuáles serán los artistas próximos, las próximas fechas también. Cabe destacar que siempre van a ser emitidas por las pantallas de Canal 30, por nuestro Facebook también. Hay fotografías, bueno, que usted también las va a poder ver en el Facebook Canal 30 Oficial, que quedaron de el pasado miércoles. Me pierdo con Laura, 10:14. Vamos a continuación, como es habitual, a conocer el pronóstico del tiempo. Vamos con el pronóstico del tiempo entonces. Después vamos, ¿te parece si después leemos los saludos? ¿Vamos con el pronóstico primero? Sí, ya tenemos saludos en Facebook. Sí, ya tenemos, así que vamos con el pronóstico para saber entonces cuáles son las temperaturas para esta jornada, señor director, partiendo como siempre por Curicó. Vamos con Curicó. Uy, mira, 23 la máxima agradable. Sí, es que sabes lo que yo creo aportó harto en disminuir un poco estas máximas que estábamos teniendo ya rondando los 30, fue esta cuasi lluvia. Claro. Que no,
no fue lluvia no, como tal, pero estuvo nublado el fin de semana. Sí, anoche cuando veníamos de Talca ahí nos pilló la lluvia. Lluvia, comillas. Sí. 23, bueno, la máxima para Curicó en esta jornada, cielos completamente despejados y una mínima de 7. Pensar que en invierno a veces la máxima es de 7. Sí, de 10 incluso, ya, claro. Con mucha suerte. Vamos con Talca Maule entonces. Ahora mira, 22 la máxima, 8 fue la mínima para nuestra capital regional y su comuna que está pegadita. Y ahí vemos entonces este sol resplandeciente y esta nube que genera la nubosidad parcial. Eso entonces. Nos vamos hasta la próxima ciudad. ¿Cuál es? San Javier. San Javier. Acá. San Javier, 22 grados la máxima, mínima de 8, nubosidad parcial es lo que se espera. Clima también agradable como para poder tender la ropa. Sí, yo dejé lavando sí, ropa ahora. ¿Qué pasa en la ciudad de Los Naranjos? Y con ello me refiero a Villa Alegre. Vamos hasta Villa Alegre entonces. 22 la máxima, 8 la mínima y nubosidad parcial, todo igual. Bien, ahí está entonces el clima en Villa Alegre. Nos vamos a continuación hasta Colbún. ¿Colbún? ¿Nos vamos a Colbún? Sí, está apareciendo ya Colbún en imágenes. Ya cumplimos los 3 meses en Colbún. Sí. Máxima de 21 grados, la mínima de 9. Cielos con nubosidad parcial. Yo quiero saber en Colbún cómo está Carmen Saavedra, si terminó de pintar la casa, cómo le quedó. ¿Cuál es el color que escogió? Si hay más vecinos que nos ven desde Colbún también, que nos escriban, que se identifiquen también. Eso es muy importante. Pero Carmen, claro, siempre la que nos comenta, la que está ahí junto a nosotros. Así que ese es el pronóstico para Colbún. Vamos con Hierbas Buenas, que ya está en pantalla. 21 grados alcanzará la máxima, 9 fue la mínima y nubosidad parcial para esta comuna histórica. Así que eso para Hierbas Buenas. Veamos qué pasa en tu comuna. Sí, nos vamos hasta la comuna de Linares. Máxima de 21 grados, la mínima de 9. También cielos con nubosidad parcial. Ideal como para ir a la Alameda a tomar mote con huesillo. ¡Ay, qué rico! ¿Tú has tomado mote con huesillo en esta temporada todavía? Sí. ¿No? ¿Ya tomaste? Sí, ya tomé. ¿De qué lugar? ¿De qué no, de mi casa. Es que mi mamá compró las bolsitas, así que en realidad es mote. Ya. Pero bueno, se valora. ¿Pero con huesillo también? No, sin. Ah, sin huesillo. No, con agua nomás. Claro. Hay gente que lo hace con bebida. Ah, no lo he probado, sí. Con Coca-Cola. Ah, mira, voy a probarla. No, yo lo hago con agüita con hielo. Yeah. ¿Y harina? ¿Ah? ¿Harina de la harina de trigo? No he tomado de esa cuestión. No, todavía no. Que me dieron ganas de comer una sandía. ¡Tráiganme una sandía! No, vamos. A Parral. ¿Qué pasa en Parral? ¿Qué pasa? Bueno, te cuento, un poquito más baja la máxima. Va a alcanzar los 19, pero la mínima fue un poco más alta porque alcanzó los 9 grados. Nubosidad parcial entonces para la comuna de Parral. Vamos a ver qué pasa en la zona costera porque no termina aquí el pronóstico. Nos vamos a Constitución, máxima de 18 grados, la mínima de 7. Nubosidad parcial con vientos entre los 25-40 kilómetros por hora. Ese es el clima en Constitución, bastante agradable. Dan ganas de que ese clima se replique en esta zona, al menos los vientos. Claro. Que son no son templados allá en Constitución, son más frescos. Claro. Acá son templados, producto de la ubicación que tenemos. Y eso. Muy fuertes. Bien. Ya. Tenemos las farmacias. Vamos con las farmacias de turno. Ya van a salir en pantalla entonces las farmacias de turno para que podamos ir leyéndolas. Tenemos en Talca Perimetral la farmacia Un Oriente, que está ubicada en Un Oriente, 16 y medio sur, número 112. Sí, amigo, te lo digo. A ti y a nuestra people. Mira, aquí te voy a jugar un as. Seguimos con Linares. Atiende la farmacia El Carmen, que está en Independencia, número 599, local 2. Eso, farmacia El Carmen, entonces, atiende hoy. ¿Dónde te fuiste, Colbún o Linares? Ah, no sé, pues.
Ya voy a San Javier entonces yo. La farmacia Cruz Verde, que está en Arturo Prat, número 2317. Y finalizamos con Colbún. Atiende también la farmacia El Carmen en Avenida O'Higgins, 479, local B de Bonito Noviembre. De billetes. De billetes que se fueron. Sí, porque ya fucking pagaron. Queda. Pero ya nada queda. 10:20. Estamos a 4 y hay que pedir una monedita. Hay que pedir adelanto. Sí. 10:20. Marcos no tiene problemas de esa índole, ¿no? Porque es un hombrón que maneja... Marcos ni siquiera se preocupa si le pagan o no. Maneja no retratos en exceso de Andrés Bello y de Arturo Prat. Solo esos dos billetes conoce Marcos. Sí. Vamos a saludar a quienes están de onomástico hoy día. Corresponde a quienes llevan por nombre Carlos. Yo voy a saludar a mi padre, a Mauricio Luis Carlos. ¿Mauricio Luis Carlos? Sí, mi padre se llama Mauricio Luis Carlos. ¿Pero es Carlos o Carlo? Carlos. Carlos. Con S. Yo conozco a un televidente que teníamos. Ah, don Carlos. Que era Carlos y no como de mediados de año que no sabemos nada de ese Carlos. Sí. Que trabaja acá en un establecimiento educacional. Sí. Que nos veía, nos llamaba. No, llamaba, ahora ya. Ahora de seguro se nos fue. Debe llamar a Julio César. Sin avisar. ¿No? Lo más probable. A Carlos Sandoval, que era un compañero de labores aquí de nuestra empresa. Carlos Sandoval. El Carlos DJ. Sandoval. Ah, el Carlangas. Carlangas. También a Carlos Fuentes, que es de Longaví. Carlos Felipe, que era un ex compañero de colegio. Carlos Villarroel, que es de Maule, de el sector de los tomates. ¿Cómo es que se llama? Hay un sector que se especializa en el cultivo de los tomates. Colín. ¿Quién? Patricio Carlos. Ya. Le dicen Pato antes. Ya. Muchas gracias, Patricio. El humor diferente de Patricio Díaz. Bueno, y a todos los Carlos. Carlos Villagrán, dijo Marcos. Sí. También. Carlos Villagrán era Kiko, ¿cierto? Sí, Carlos Villagrán como Kiko. Como Kiko. Bueno, y a todos los Carlos le mandamos un abrazo grande el día de hoy. Y por supuesto, joven Brian, ¿me puede subir un poquito de retorno? Porque está bajito y me siento triste, quiero música. Por favor. ¿Música? Sí, porque ya... No, sí, para ambiente, necesito ambiente. Gracias, ahí sí, mi niño. Y también vamos a saludar a quienes están de cumpleaños durante esta jornada, este 4 de noviembre. Que disfruten a pesar de que sea luna. Espero que el fin de semana hayan podido aprovechar también lo que es la celebración. Sabemos que los lunes duelen, queman, lastiman, pero eso no quita que les mandemos un abrazo grande a quienes estén de cumpleaños durante esta jornada. Tenemos, de hecho, un saludo de cumpleaños. Ah, mira, vamos a leer, señor director, vamos a leer los saludos ahora. Antonia Moyano, una televidente ahí que tiene y luce su insignia de seguidor de aniversario. Ah, mira. Dice, hola, buenos días. Quiero saludar a mi hija, que hoy está de cumpleaños. Nicole, bendiciones, que tenga un lindo día. Saludos a Nicole. Saludos a Nicole. Saludos a esa familia que hoy va a estar festejando. O a lo mejor festejaron el fin de semana. Claro, pero siempre el pastelito del mismo día. Así que abrazos para Nicole. Tenemos, aquí yo me voy a detener. Tenemos a Patricia y Carola y vamos, de nuestra amiga que dice, buenos días, señorita Frank. Gracias por lo de señorita, me siento muy joven. Y dice, y don Mauricio. Me voy. ¿Terminemos el programa? Adiós. Adiós. Se acabó el programa, ¿no? No, es mi amigo Mati, pues. Es Mati el titular, el que está conmigo el día de los hoy. Miércoles, no, está pero Mauricio. Estamos molestando. Dice que hoy tengan un día hermoso. Yo con mi Caroline, el fin de semana enfermita de la guatita. Oh. Un abrazo grande para ella entonces, que se recupere. Ahí hay que darle agüitas. Agüitas. Agüitas para el dolor de estómago. Ah, yo pensé que agüitas ardientes. Ah, no. Diógenes Rubio. Oh, nuestro amigo Diógenes. También tiene su insignia de seguidor ahí. Dice, hola, buenos días. Dios los llene de bendiciones en el Gracias. Comienzo de esta semana y también de mes, a propósito. Sí. Dice, muy buenos todos los disfraces de los participantes y en especial mi Santi, el hijo de mi sobrino, el pequeño, que lo quieran... Lo querían de duende Navidad. Duende, claro.
Bueno, felicitaciones por todo lo que realizaron. Muchas gracias. Diógenes, y qué bueno que haya... Con mucho cariño para los niños. Que haya podido actividad. También ahí ver al menos la foto, a lo mejor vio la transmisión. Claro. Bueno, gracias. Y también nos escribió Montserrat Fabiola Valenzuela, nuestra amiga Monse. Dice, hola Fran y Mati, buenos días, espero que hayan disfrutado de su largo fin de semana. Yo trabajé. Yo como siempre acompañé a mi hija y nietos a buscar dulces la noche de Halloween en Villa Alegre. Pero este año pasaron muchos niños y lo que me gustó que los padres se disfrazaron para acompañar a sus pequeños. Mira, donde yo vivo pasó el mismo fenómeno. Población Bicentenario, pasaje número... No, no podemos decir eso. Mi amiguito, gracias. Información reservada. No, pero eso igual me dio pena porque yo, por ejemplo, tenía bolsitas de dulce para darle a los niños, pues. Ah, mira, ve, sí. Francisca. Francisca tiene un corazón igual. El problema es que salí y me quedé con la bolsa de dulce ahí porque llegué tarde y a los niños no pasaron eso. ¿Y qué pasó con esos dulces? No los tengo ahí. Ah, te los vas a comer tú. No, no tengo ahí tirados. Si yo no soy muy buena para los dulces. Son masticables. Si les gustan, los traigo para acá. Nos gustan, nos encantan los dulces. Mañana los voy a traer porque en realidad yo los voy a perder. Yo no soy mucho de dulces. Y le das uno a Brian, que tú sí, lo consideras. Sí, Brian, un niño. Brian puede traer su calabacita mañana para darle su dulce. Pero si Brian no se vistió de nada, no se disfrazó de calabaza. ¿Tú querías que se vistiera de calabaza? ¡Deja de reír mi sentimiento! No, pero Brian no ya, se disfrazó. Pero volviendo al tema. Cuando yo tuve que salir por temas forzosos, vi muchos niños con sus padres y los padres disfrazados. Así que es verdad lo que dice la Monse, este año yo vi mucha más gente. Y yo mucho creo que año compromiso. A año va a ir ganando más. No, es primera vez que yo veo así. Y desde las 5 de la tarde, con ese calor extremo, la gente igual comenzó, pero eran más chiquititos los que salían. ¿Y ahora pasan más temprano igual por las sí, casas? Porque como te digo, porque hay luz, antes era más tarde. Claro, yo salí a eso de las 19:30 horas y dije, voy a llegar como a las 9, ¿ahora alcanzan a pasar niños? ¿Qué? Ya no pasaban. No, ya no pasaban. Estaban todos guardados. Ya estaban todos contando ahí sus dulces. Intercambiando dulces porque hay algunos que no les gustan los masticables, prefieren este. Claro, no. Yo les llamo dulce de vidrios. Yo tenía... A los que son como caramelo. Yo dije de vidrio. ¿Qué? Sí, es que son. Yo como dije, ¿qué le estás dando a los niños? No, yo no estuve en la casa. ¿Lo vas a lastimar? Ver, Diana, no sé, sí estuve, pero no pasaron. Oh, cacharon. Porque yo dije, yo le iba a dar frutas, plátanos, manzanas, dulces saludables, como claro, dice. Claro, y el tema es que me dio risa porque pasaron mis sobrinos, me funaron por un video. Porque yo no estaba, pues yo les dije, y les mandé una foto afuera de la casa de mi mamá, le dije, oye, estoy acá, pajarones, les dije yo, no me avisaron, pues así que bueno, ahí me quedé con la bolsa dulce, para el otro año será, así que ahí los invito a que pasen, voy a prometer e intentar no salir porque yo en general no estoy casi nunca en mi casa. Salvo en la noche a contar de las 20 horas, 21 más menos, horas. No, como las 21. Salvo 30, que no tenga evento. ¿Hoy tienes Zumba, pollo, no? Sí, hoy día tengo Zumba, así que hoy día voy a llegar, no, hoy día voy a llegar tarde porque tenemos un cumpleaños también. Así que eso. Bueno, eso, esperemos que los niños hayan recibido muchos dulces también. Mire, uno de mis sobrinos recibió más de 300 dulces. Pero yo creo que por pena, le dije yo, porque andaba lisiado, andaba en silla de ruedas. Pobre. El pobrecito. Así que bueno, espero que hayan tenido los niños un buen botín, una linda noche de Halloween. Y que bueno también que se vayan involucrando los padres en ese sentido. Y no solo por el hecho de pedir los dulces, sino que compartir estas actividades con los más pequeños. Porque son recuerdos que van a ir guardando ellos para más adelante. Fotos, videos, en fin. Listo. Bien, tenemos reacciones también que nos han llegado en nuestro ¿sí? Facebook. Tenemos 8 en realidad. 9, se sumó una más. Tenemos a Diógenes Rubio. Voy a leer los me gusta. Diógenes Rubio, Margot Cruzat, mi tía allá en Talca que nos está linda. Viendo. Saludos. María Alarcón, Mireya Vivanco, ¿dónde tía Pame? Janet Orellana y Mario Vázquez, que fue el último like, al menos que veo acá que llegó. Mira, Antonia Moyano nos pone un me divierte. No sé si tomarlo como ofensa o como... No, no, sé. No lo cambió. Lo cambió ahora. Lo cambió a me gusta. Ah, ya. Y nuestra Mireya C. Urbina, Mireyita, le mandamos un saludos, abrazo. Mireya. Que estuvo complicada, está complicadita de salud, Mireyita, así que le mandamos un abrazo grande, que se recupere también y que pueda volver pronto ahí a retomar sus funciones. Pero mientras tiene que preocuparse de su salud, recuperarse bien también para que pueda volver con todo. Aquí la en está gloria esperando y majestad. Sí, pues la está esperando su equipo aquí. Eso. Oye, nos escribió también Mario Vázquez. Dice, hola, saludos de Mario Vázquez, tributo a Rafael, de acá de la comuna
de Maule. Ah, mira. Saludos, Mario. Rafael de España. Rafael. Mario y Rafael de España. Te faltó una reacción, pues. ¿En serio? De Montserrat Fabiola, que nos dio un me encanta. Ah, pero eso tiene que haber sido ahora. Se sumó recién Soledad Contreras, que nos da un me gusta ahí en la transmisión. Sí, ya. Disculpen, pido las disculpas. Ahí están todas. Me voy a ir a azotar. Me voy a ir a azotar ahora. Listo. Oye, son las 10:30 de la mañana, señor director. ¿Usted dice con qué procedemos? Vamos al corte comercial. Vamos al corte. Y volvemos para continuar entonces con nuestro más positivo. Ya estamos de vuelta entonces en nuestro matinal más positivo, aquí con toda la energía, la buena onda, sin pelear aquí. ¡Ah, no! Oye, bueno, pero ya está saliendo nuestro GC y antes de continuar con lo que nos quedó pendiente, tenemos que contarles que les tenemos el dato de la mejor agua purificada para usted en su casa. Sí, porque ya empieza a hacer un poco más de calor. De calor. Y es necesario mantenerse hidratado, sobre todo a quienes van a comenzar o ya comenzaron estos trabajos de temporada, empaquen, qué sé yo. Y Bajoterra tiene una gran variedad de dispensadores y también estos bidones de 20 litros de agua purificada. Si usted quiere contar con ellos en su casa, puede tener uno, más de uno, porque son retornables además. Debe contactarse al más 569-57-74-49-30 o bien al más 569-75-73-37-85. Pero esas no son las únicas dos vías de contacto, Fran. Efectivamente, también están sus redes sociales de Instagram y Facebook como Bajo Terra Water. Todo juntito, donde decía Mati, va a encontrar los puntos de reparto San Javier Urbano y Rural, también zona costera, también tenemos los distintos dispensadores, algunos más baratillos, que son a temperatura ambiente, otros más modernos como el que ve en pantalla, que es para agua caliente y fría, y algunos decorativos incluso, para que pueda ubicar en cualquier punto de su hogar. Y por supuesto, lo más importante, no he terminado todavía mi speech, ¡basta! Y los beneficios de esta agua purificada, porque es libre de cloro, azufre, magnesio y sodio, y ayuda a mejorar entonces la digestión, el sistema inmunológico, a reducir también la fatiga, el dolor de cabeza, el riesgo de cáncer y ayuda a la belleza de la piel. Ya, te quedaste dormido. Bueno, eso entonces, prefiero a los que saben de agua, a Bajo Terra. El placer de la pureza. Ya, ahora sí terminamos el speech, gracias. Qué bien. Es que como hiciste una inflexión distinta, aquí va terminando su segmento. Bien, 10:37. Ni un respeto con la artista chilena. ¿Tú eres artista? Sí, pues yo soy artista. Ah, o sea que Francisca es señorita Balmaceda. Ah, usted es la que trabaja en la tele. Usted trabaja en la tele. Yo la veo todo. La chica de TV. La chica de TV. Sí. Ya. Yo la veo bailar a usted ahí, señorita Balmaceda. Yo no bailo. ¿Cómo que no? ¿Se ha bailado aquí no. a Che? Ah, pero sí, así como... Una pincelada de mi poder. Ya. Vamos a lo que nos convoca. Vamos hasta la efeméride. 1922. Mira, bien atrás. ¿Qué ocurría un 4 de noviembre de 1922? Que Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón. Bueno. Sí. El arqueólogo y egiptólogo inglés... Ah, ¿ya empecé? ¿O ibas a leer? Pensé que me habías dado el pase. Sí, no sé. Ah, ya empecé yo. Bueno, repito. El arqueólogo y egiptólogo inglés Howard Carter descubrió el 4 de noviembre de 1922 la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes frente a Luxor, en Egipto. Fue la tumba faraónica mejor conservada e intacta jamás encontrada en el Valle de los Reyes. El 16 de febrero de 1923, Carter abrió la cámara y fue el primero en ver el sarcófago de Tutankamón. Tras catalogar los extensos hallazgos, Carter se retiró de la arqueología, convirtiéndose en coleccionista. Pertenecía a la dinastía 18ª de Egipto, que reinó de 1365, no sé por qué hice de... No, 36-35. Claro, 36-35. Bueno, y al 1327, ya hace, no sé.
1327. No, está muy rara esta cuestión. Bueno, Tutankamón no fue un faraón notable ni conocido en épocas antiguas. El tamaño relativamente pequeño de su tumba fue la razón de que no fuera descubierta hasta el siglo XX. Howard Carter la encontró intacta en 1922. Ahí sí, Evo. Su descubrimiento y los tesoros encontrados en ella tuvieron cobertura mundial en la prensa. Renovaron el interés del público por el Antiguo Egipto, convirtiéndose la máscara funeraria del faraón en la imagen más popular. Que es justamente la que acaba de pasar. Sí. Marcos, bueno, hay varias fotos de cuando recién se descubre esta esfinge, todo lo que está relacionado con... Carter descubrió ahí la... Carter. ¿Será variante Rodolfo Carter? Carter. Lo más probable, vos. No, pero hay el antes y después, desde que comienzan las excavaciones, ¿cómo encuentran? Porque todo esto estaba bajo arena. Ese es el tema, pues Egipto se caracteriza por eso, por ser arenoso, las pirámides, todo eso. Y bueno, en realidad eso también fue lo que le comenzó a dar valor a lo que era el Antiguo Egipto y todo lo que tiene para descubrir. Y bueno, hay también... ¿Vamos a Egipto? Podríamos ir. Sí. Baila la momia, baila la momia, baila la momia. Sí, sí, hay una canción, ¿viste? Sí, 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 lo sé. Ya no me hables así. Pero hay quienes hacen incluso estos recorridos por las pirámides al claro. Interior. Que, bueno, uno puede conocer cómo son. Ay, qué miedo. Sí, hay quedar muchos videos ahí en YouTube del el recorrido que hacen... Por las tumbas, finalmente las pirámides eran tumbas. Imagínate decir el emperador, ¿sabéis qué, compadre? Quiero que me sepulten en una sepultura triangular maciza. Y manda a construir las pirámides. ¿En ese tiempo? Y también hay imágenes de cómo eran las pirámides por aquellos años, que eran blancas. Claro, por el tiempo ya estar bajo arena... cambió su... pero eran blancas y en la cima había una pieza dorada. Ah, ya. ¿Podemos buscar esas imágenes de esas pirámides? ¿Cómo eran las pirámides de Giza? Pirámides triangulares blancas con punta dorada. Así. o colocar pirámides antiguas egipcias pirámides. Antes. Que es como un acercamiento a cómo eran, digamos. Claro. Así. Ahí entonces nuestro equipo de aquí, ahí. Sí, de hecho conversamos en una oportunidad eso con Marcos, que bueno, replico lo que dice el claro. Señor director, que históricamente en una línea de tiempo, si tenemos que situar a Cleopatra está más cercano a nuestra época que a cuando construyeron las pirámides. Ah, claro. O sea, para que uno tenga... Porque claro, uno dice Cleopatra, dice, a lo mejor ella vio en su momento cuando las construyeron, ¿no? Por ser una de las emperatriz. Claro. Y no, históricamente, en una línea de tiempo, si ubicamos, Cleopatra está más cerca de vivir con nosotros que haber sido testigo de la construcción claro. De las pirámides. Bueno, vamos a ver la imagen. Así era. Ay, qué bonita. Era como marfil, dice. Sí. Ahí con su punta dorada. Y ojo, ahí dice National Geographic. No es cualquier fuente de... Aquí no estamos... En... No estamos inventando. Fuente no estamos... de dudosa procedencia. No, National Geographic. Sí. Listo. Eso entonces... ¿Te imaginas tener una arquitectura en estos tiempos así? Quizás en Emirato Árabe lo pueden llevar a cabo. No, aquí cuando yo me muera así me van a enterrar a mí. ¿En qué parte? No sé. Aquí en el canal, porque vivo aquí prácticamente. Hoy de hecho el canal acá tiene una esfera. O sea, tiene, perdón, una pirámide. Si uno lo ve desde Tacna, arriba tiene como una... ¿No lo has visto? No. Voy a sí, voy a salir solamente. En la parte del techo es como una pirámide. Ahí me van a dejar a mí. A lo mejor es una señal. Es una señal. Bueno... Ah, ya. Tienes que fijarte en el hall, dice. Sí, en realidad no me fijo mucho en los detalles, soy bien pajarona. Bueno, vamos a lo siguiente que es nuestro dato, ¿sabía usted, querido amigo? Muy bien, querida amiga Francisca Balmaceda, a quien tanto afecto le tengo.
Yo igual a ti. ¿Sí? Sí. Mm. Sí, fue un poco sarcástico. Antes de continuar, hace un minuto nos escribió nuestra amiga María Isabel Pérez, desde el sur de nuestro país, que nos visitó. Yo no tuve el privilegio de conocerla, Francisca, sí. Hola, chiquillos, gusto de verlos por aquí, ya regresando a Punta Arenas, en este momento saliendo de Horno Pirén, en ferry a Chaitén. Todavía falta recorrido, llego a Punta Arenas el 10. Un abrazo grande. Saludos. Un abrazo, que esté muy bien. ¿Ve? Aquí tenemos uno de sus regalitos todavía. Sí, lo tenemos mantenemos aquí. Lo mantenemos. Así que muchas gracias, que lleguen muy bien sin novedad. Le falta un poquito, pero que tengan un buen retorno entonces a Punta Arenas. Yo le hice cariño al cordero que le trajo a Fran. Sí. Yo lo cuido también. Sí. Y le dejé incluso una golosina también. Sí, le dio golosina. No me acuerdo qué estaba comiendo. Se enfermó de la guata. Bien. Ya, ahora vamos con otro dato. ¿Sabía usted entonces? Sí. Y es, científicos logran controlar la mente de ratones de forma remota por primera vez en la historia. Esto vale como maltrato animal. Dice Marcos, sí, completamente. Dice, un equipo de investigadores. Y ahora, ¿por qué con él? Porque siempre uno comienza a hacer experimentos con ratones, pero sí. Está proyectado a usarse en qué especies. ¿En los humanos? Ofrezco a mi ex para que hagan experimentos, pero salven a los ratones. Un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias Básicas en Corea, Marcos, que tanto le gusta ese país, ha desarrollado una herramienta innovadora que utiliza genética, nanopartículas y campos magnéticos para activar vías específicas en el cerebro de los ratones. Apodada NanoMint, esta tecnología permite inducir comportamientos complejos como alimentación, sociabilidad y cuidado parental mediante el uso de campos magnéticos sin necesidad de electrodos invasivos. Este avance, publicado en Nature Nanotechnology, liderado por Jin Wuxian, director del Centro de Nanomedicina del IBS, marca un hito en la neurología al ofrecer una forma de, comillas, y esto también causa algo de temor, control mental, que puede activar remotamente circuitos neuronales. Los experimentos tradicionales requerían electrodos voluminosos que limitaban la movilidad de los sujetos, mientras que NanoMind permite una mayor libertad de movimiento y precisión en la estimulación cerebral. La tecnología combina elementos de la optogenética, que utiliza luz para activar mecanismos en células modificadas genéticamente, con la estimulación magnética. Los investigadores integraron canales iónicos en células cerebrales específicas que pueden ser activados magnéticamente. Yo creo que, al igual que yo, en estos momentos hay tanto término técnico que la gente se perdió aquí en el experimento. Como sí, tal. Un poco. En una prueba, ratones son neuronas excitatorias modificadas, comieron la mitad de lo normal, mientras que aquellos con neuronas inhibidoras comieron el doble. Otro experimento demostró que se podían fomentar comportamientos amistosos en ratones colocados en una cámara con desconocidos. Y se hacen amigos ahí, juegan. O sea, que fomentaron la anorexia y la obesidad mórbida. Claro. El único que fomentaron y la aquí. La sociatividad. Claro. Activando las vías responsables de la sociabilidad. Pero todos peleando, imagínate, yo con hambre peleo. En el hipotálamo lateral. Pero tú no eres un ratón, Francis. Ah, no. La estimulación del área preóptica medial involucra en el cuidado parental, hizo que las ratonas respondieran más rápidamente a los llantos de sus crías, mostrando un comportamiento protector intensificado bajo la influencia magnética. Así como el cuidado que tú demuestras hacia Brian. Sí, siempre lo voy a hacer. Esta investigación no solo promete avances significativos en la comprensión de las funciones cerebrales, sino también potenciales aplicaciones en el tratamiento de trastornos neurológicos y problemas de salud mental en humanos, devolviendo el control de la mente a los individuos. Esperemos que sea por esa
por esa. Es como un villano de Spider-Man, dice Marcos. Bueno, en fin. No, no sé qué más podemos comentar. No, yo no voy a comentar. Porque ya basta de experimentar con mascotitas. ¿Y con quién hay que, que...? Con mi ex. Lo ofrezco como tributo para que experimenten con ella. No, pero por ejemplo... No, no voy a decir nada. No, porque a mí me funan. Me funan. No digamos nada. 10:49. No, porque, por ejemplo, quienes cometen crímenes horrorosos, por ejemplo, podrían ser sometidos. Es como que hay algunos que incluso se ofrecen. Ah, ya, pues, a eso hay que pescarlos. Sí. Bueno, en fin, ¿pero qué culpa tienen las lauchitas? Nada, pues. No tienen culpa. Marcos, quiero escuchar su opinión a continuación. Abra el micrófono, sea tajante. Joven Brian, ¿le podemos bajar la música de Ratatouille? Que me imagino, esa era la sí, símil. Pues obvio. Yo no he visto Ratatouille. ¿Cómo está Marcos? Buen día. Hola, buen día. Gusto de saludarlo. ¿Cómo le baila? Director. ¿Cómo dirían? ¿Cómo le baila? ¿Cómo le baila? Holanda, ¿qué tal? ¿Qué comandamio? Nos faltó una lauchita aquí, en la chaqueta. Marcos, que estuvo de aniversario, estuvo enfiestado por el aniversario de Rangers, lo vimos celebrando. Sí, sí, pues. ¿Cómo estuvo esa celebración? Buena. ¿Mucho buena. Colacao por ahí o no? Bastante. Qué bueno. Cuéntenos. Bueno, ¿qué opina de lo que leyó Matías? Pésimo. Basta ya con los animales. Como ¿con qué piensa usted que deberíamos experimentar? Creo que hay otra forma, no sé, no es necesario. ¿Cierto? No es necesario experimentar con nada. Sí. Es que la tecnología avanza, la ciencia también, creo yo. Entonces... No debería seguir avanzando bajo la premisa de Marcos. No. Estamos bien como estamos. Estamos bien como estamos. Ni más ni menos. Sí. Me parece, perfecto. Entonces el día de mañana ocurre otra pandemia, otro virus. No se necesitan hacer experimentos. No. Para tener una vacuna. No. Bajo la lógica de Marcos. Sí. ¿Cierto, Marcos? ¿O lo estoy malinterpretando? No están malinterpretando. Ah, ya. Está correcto. Está correcto. 10 de 10. Eso. Muchas gracias, Marcos, y su comentario anti-ciencia. ¡Viva la anticiencia! Y joven Brian, ¿qué opina? Porque joven Brian igual tiene voz y tiene voto. Sí, es un niño, pero ya. Hola. Es un adulto responsable. Brian, ¿le resultó el experimento de germinar el porotito? Con el algodón ahí en el vasito. Eso es de quién. Pero sí un bebé. No es un bebé. Ya, pero Brian, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión? Yo no encuentro que haya sido tan terrible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no los maltratan en sí. Ya. Mira, Brian le puso atención al dato. Como el maquillaje que hay y van en ya, su cuerpo. Ya, ok, le doy ese punto. Sí. Son como más... Mira, invasivos. Brian... Sí. Acaba de pasearse a Marcos en vivo con su opinión muy bien argumentada. Muy bien, joven Brian, tiene un 7 en clase de argumentación. No, tiene un timbre de muy bien, si él es un niño. Ya, Francisco. No le pone nota todavía. Tiene un timbre. Sí. Tiene un timbre de carita feliz. Sí. Y aplastó a Marcos argumentativamente. Claro. Nos ya, vamos a la revisión de la prensa. Vamos a la revisión de la prensa. 10:52. Uy, ¿sí vamos a alcanzarle? Sí, alcanzamos de más. Vamos con Diario El Heraldo.cl entonces para ver qué destacó este medio digital. Nos tocaba en la prensa, ¿cierto? Sí, sí, eso viene. Sí, después tenemos entrevista. Ok, que estoy... Y después viene Mauricio Chivero. Me cuesta un poco conectarme el día de hoy, pero que claro, día lunes. Día lunes. Vamos a andar un poco más lento. Un poco más lento hoy día. Y partimos al tiro con lo policial nomás, pues, porque en Longaví, un motociclista fallecido tras colisión en camino a los Colenes. Bueno, una nueva víctima fatal en accidente de tránsito se produjo en la provincia de Linares. Casi te trapicas con saliva, sí. Francisca. Nos vamos hasta la crónica. Dirección del Trabajo fiscalizó 300 buses interurbanos por aumento de los viajes durante el fin de semana largo. La idea era verificar en terminales que conductores iniciaran los recorridos con los descansos correspondientes. Claro. Estos largos trayectos que son de Linares a Santiago, por ejemplo, un conductor no puede hacer el regreso inmediato, tiene que tomarse ahí su descanso, su horas de sueño. Claro, muy importante. Nos vamos a lo siguiente. Un poquito más. Joe Vasconcelos estará en la 19ª edición de Cultura y Vino de San Javier con su espectáculo de grandes
éxitos. Bueno, el notable cantautor chileno estará el próximo domingo 17 de noviembre en Cultura y Vino, que se realizará en la Plaza de Armas de nuestra comuna, la gran fiesta de vitivinicultura local. También hay otros artistas confirmados, un artista local que es Nicolás Álamo, confirmado además, mira, qué bien, también confirmada los Jaivas, que están celebrando ahí. Ahí quiero estar yo. En los Jaivas. Voy a estar con los Jaivas. Ya. Muchas gracias, Fran. Sí, de nada. Nos vamos a lo policial. Siguen las cosas policiales. Que en realidad no sé si alcanza tanto en lo policial. SENAPRED declara una alerta temprana preventiva para todo el territorio nacional. ¿Todo? La calor. Ah, las calores. Ya, Matías. A Francisca no le gusta escuchar. No. La calor ni las calores. Pero bueno, eso. Por calor, dice. Gracias. Como usted guste. Nos vamos a crónica. Vamos a la crónica. Analizan complejidades de movilidad y transporte público en el Maule. La temática fue abordada por expertos en un seminario organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca y la Cámara Chilena de la Construcción. Eso. Nos vamos a lo próximo. Opiniones, comentarios, reflexiones. Y algo más. ¿Qué tenemos? Amamos porque Dios nos amó primero. Domingo 31, tiempo ordinario, dice ahí... la crónica, más bien la columna religiosa. Muy bien. Y termina el mes de las personas mayores y todavía no tenemos ley. Es una carta al director. Mira. Dice, señor director, termina octubre, mes de las personas mayores, periodo para la concientización de los derechos del adulto mayor. Adulto mayor, me imagino. Bueno, hay punto suspensivo. Sí. ¿Qué ocurre en el deporte, Francisca? Vamos a ver qué ocurre en el deporte entonces. Tenemos en Puerto Montt. Ok. Destacada participación de la selección Linares en torneo Promesas del Sur. Las dirigidas por Liliana Hernández obtuvieron oro entonces en la U15 y bronce en la U13. Muy contentas entonces tras los triunfos. Vamos a lo que es política. FONASA. Comisión mixta afina detalles de la creación de un sistema de atención priorizado de salud. Luego de sucesivas sesiones, los integrantes de la comisión mixta que revisaron el proyecto que crea, punto suspensivo ahí. Vamos con la crónica. A 10 años de la ley de insolvencia y reemprendimiento, Región del Maule ocupa el cuarto lugar nacional en solicitudes de quiebra de personas. De acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento del Maule, C, punto suspensivo. Lo mismo que leíste en el titular. Exacto, escribieron absolutamente lo mismo. Me hicieron perder 10 segundos de mi vida. Nos vamos a la agricultura. Vamos al agro. Corfo abre convocatorias para entregar 584 becas de especialización en el sector agrícola y silvoagropecuario. Muy bien. ¿Nos vamos a otro medio? Nos quedan 3 minutos. Alcanzamos. Vamos a Talca, Diario Talca. Nos vamos en camioneta. Estoy cansada para ir trotando en bicicleta. Vámonos en camioneta. ¿Qué dijo Marcos? En el pick-up. En el pick-up de la camioneta. Bien. Eso es ilegal. Sí. Casi cuento la talla, pero van a llegar detenida. Nos pasan multas. Ya, estamos en Diario Talca. Select, partimos. Ter del Maule declaró admisible 8 reclamaciones por escrutinio y nulidad de elecciones. Esto lo vamos a estar ampliando a las 14 horas. Sabía, lo olfateaba, te conozco también, te conozco Mosco. Nos vamos a lo siguiente. Vamos a... Bajamos un poquito más a los titulares. Ahí. Sí, en todo lo que es relacionado con elecciones. Justicia Electoral rechazó denuncia que pedía anular elección de alcalde en Rauco. Tenemos al ladito también materia política, una entrevista ahí. Sí, la verdad de Sixto González post elecciones en Talca. ¿Cuál es su verdad? Bueno. Que quiere descansar. Claro. Eso decía. Que fue una campaña muy ardua, extenuante, ardua y que ya quiere descansar un poco. Bien, al lado, materia cultural, Francisca, yo sé que te gusta
esta información. Me encanta. Es tu poeta favorita, al menos. Claro. A nivel nacional. Obvio. Propuesta artística inspirada en Gabriela Mistral se presenta en el Teatro Regional del Maule. Muy bien, vamos. Yo sé que tú prefieres a Gabriela Mistral y lo dijiste por sobre supuesto, a Pablo Neruda. Por supuesto. En Puerto Montt terminó la gira Teletón 2024 y ahora viene la campaña final. 8 y 9 entonces es la, el este el viernes cuño. Y sábado. Claro. Sí. En Talca, al ladito, dice alcalde. No. Alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, su alcalde Marcos. Traza alineamientos para su tercer periodo. ¿Cuáles eso serán? Ahí los puede conocer. Claro. Abajo. Bajemos un poquito, por favor. Muchas gracias. 13.000 veces más dulce que el azúcar. Okay. Los riesgos del neotamo y el aspartamo. Mira, ahí vemos terroncitos de azúcar. Pero es como azúcar rubia. Claro, el azúcar rubia creo que es mejor que el azúcar convencional. ¿Sí? Sí. Que la azúcar que rubia la utilizan mucho en repostería. Exacto. Más que en otro. Bien, bajamos. Le fue mal, mi hijito. Ya, tenemos. 20 años de cárcel, suma banda criminal. Criminal. Sí, que desvalijó una vivienda en Talca. Muy bien, y vamos a lo último. Tenemos Semana de las MIPYMES y Cooperativas 2024. Impulsa a los emprendedores. ¡Pum! Muy bien, ahí terminamos al menos con la repasada. Nos quedó ahí pendiente diario La Prensa de Curicó, pero al menos cumplimos con revisar... Con parte de la información. La portada del Heraldo y también... Diario Talca. Sí, pero antes de irnos a la pausa, ¿les parece, señor director, si le hacemos una invitación a nuestra people a participar de los cuentos cortos? Que yo creo que también es muy importante entonces que les vayamos mencionando cuáles son los plazos y de postulación y de premiación para que la gente pueda participar en esta sexta versión de cuentos cortos doctor José Illich Toro, en el caso de los adultos, cuentos cortos 30@gmail.com y cuarta versión escolar entonces para que puedan participar. Plazo hasta el 31 de diciembre en primera instancia para entregar los textos. Sí, prestar mucha atención antes de comenzar a escribir a las bases. Ahí está todo lo que es finalmente las reglas del concurso. Preste mucha atención, tiene que ser una obra inédita que no haya participado en otro concurso literario. Puede estar narrada en primera o tercera persona, puede ser una vivencia personal o una historia ficticia. Usted sabe, es temática libre, pero le recomendamos conocer al menos lo que es temas de formato, principalmente porque si bien el jurado, que es la familia Illich, es buena onda al momento de premiar, es muy exigente al momento de revisar, y eso le puede pasar la cuenta y no puede ser quizás uno de los ganadores. Primer, segundo, tercer lugar, mención honrosa, es lo que se entrega para la categoría escolar y adulta. Hay incentivos monetarios de por medio que los puede conocer también en las bases. Ya lo mencionó Francisca, 31 de diciembre, plazo para la recepción de estos escritos por la vía digital, también por la manera presencial, dejando su escrito acá en las sucursales de claro. TV Cable, Loncomilla, Multicom Maule. Esas son las vías al menos que tenemos contempladas. Claro. Así que aproveche de escribir y de hacer todo lo que esté a su alcance. Prestar a lo mejor el cuento a algún familiar, amigo que sea más instruido en el ámbito claro. de la escritura, para tener un texto a la altura de ganar uno de estos premios. Así es, entonces participe. Ahí revisa las bases, nunca está de más. Hay espacios para nuestros escritores, hay maulinos. Eso sí, es lo más importante. De todas las comunas pueden participar. Talca, sí. Maule, San Javier, Villa Alegre, no Linares, Hierbabuenas, Colbún. Así que todos bienvenidos. Y ojo que la premiación en este caso, Fran, está contemplada para marzo de 2025. Así que hay tiempo ahí de ir puliendo a lo mejor la idea, la escritura. El cuento. Listo, volvemos a estudio siendo las 11:04. Nos preparamos para irnos a una nueva pausa comercial y a la vuelta
entrevista. Tenemos entrevista. Interview. Vamos y volvemos. Ya, estamos de vuelta a nuestro tercer bloque de Más Positivo. ¿Y saben qué? La tele es dinámica, es así, es cíclica. Vamos, y volvemos, cambiamos y nos arrepentimos. ¿Y saben qué? Dijimos, ¿cómo no vamos a revisar el último medio digital? Sí. ¿Cómo? Así que vamos entonces ahí a diariolaprensa.cl para que entonces también puedan saber qué pasó en lo que es la zona norte de nuestra región. Y dice ahí, hasta el miércoles se reciben candidaturas. ¿A qué? Ahí está el logo de Curicó Unido de fondo, así que se refiere a quiénes van a ser los que integren el directorio, en este caso, de este club, que es Curicó Unido. Así es. Vamos con analizan complejidades de movilidad y transporte público en ciudades del Maule. Yo leí este titular y me gustó. ¿Qué fue de tu vida, César Muena? Ese es el titular de la... Muy bien. Son tan extraños los... Una pregunta retórica. ¿Qué fue de tu vida, Marcos Saavedra? ¿Qué fue de tu vida, Francisca Balmaceda? ¿Qué fue de tu vida, Brian Vargas? En fin, aplica para cualquier persona. Vamos con lo siguiente. Gonzalo Montero, abro comillas. Mi compromiso es trabajar siempre cercano a la gente para que se postule este susodicho. No sé. ¿Concejal, yo creo? O no me acuerdo, pero para algo. O no, no me acuerdo si está postulando. Consejero regional. Ya. Bueno, tenemos lo siguiente. Buscando el retorno a Primera División. Rangers festeja 122 años. Aplauso, joven Brian. Muchas gracias. Ahí. No, déle nomás con el aplauso. Muchas gracias, joven Brian. Muchas gracias, Brian. Ahí, estamos. ¿Para qué se pica? ¿Para qué se pica? Sí. Siento tu pica. No. Siento tu ira. Sí, yo, chancho picota. Yo siempre he dicho. Lero. Señor director, ¿se picó? No. Se picó. Yo soy de la idea de que a cada equipo que sea regional hay que apoyarlo porque representan no tan solo a su comuna, sino al Maule. Siempre ya, lo he dicho. Muy bien. Así como quiero que le vaya bien a Rangers, quiero que le vaya bien a Deportes Linares, quiero que le vaya bien a Curicó. No, si aquí no les puede ir bien a todos, lo siento. Bueno, aquí pero algunos tienen que uno caer. Como maulino, su director, corazón se divide. Tienen que caer. Sí, bueno. Y qué curioso que siempre... No, que cierto. Siempre, esto, siempre, que si, tú oye, siempre si el apoyes no es caridad, a Deportes deporte Linares no y a Rangers y no a Curicó Unido. No, no lo voy a apoyar tampoco. Listo, seguimos. Pecho frío. Panguilemo. Ah, te tocaba a ti. No importa, léelo nomás. Panguilemo. Para que no te piquí. ¿Quién se picó ahora? Chanchopicota. Panguilemo se convierte por 3 días en aeropuerto internacional. Pero aquí, esto es, yo lo leí y dije, no, esto es imposible. ¿Cómo si? Y es porque vienen brigadas de otras partes y aterrizaron. Ah, pero no es que vengan aviones comerciales. Claro, y dije, ¿what? Y venga LAN Chile, otra claro. Empresa aeroespacial, aeronáutica. Perfecto. No era. Bajamos. Tenemos candidato alcalde por Rauco, solicitó a TER impugnar resultado de elección. Mira, abajo tenemos un candidato a gobernador regional que pasó a segunda vuelta, mirando al horizonte. Con esa foto, esas fotos clásicas. Son siempre así. Son como las clásicas de mirando como hacia el horizonte, al futuro. Pedro Álvarez Salamanca. Mi compromiso es con la gente y no con amigos ni punto suspensivo. ¿Podemos abrirla, por favor? Abramos. Porque nomás, si me gusta estas declaraciones que hacen los políticos en general. Dice, ni fundaciones ni dudosas procedencias. Esperemos que si sale electo el candidato Álvarez Salamanca, cumpla con esta declaración, porque ya al menos está impresa, ya está claro. Publicada, y cualquier cosa le va a pesar en el futuro, porque uno nunca sabe, porque sabemos que las elecciones en sí, y esto a explicársela muy bien a las personas. ¿Dónde están las declaraciones, entonces? Las elecciones en sí también son un negocio, ¿en qué sentido? Porque hay siempre operarios políticos. ¿Qué quiere decir esto?
El próximo año tenemos elecciones presidenciales, ¿cierto? Ay, sí, qué asco. ¿Qué quiere decir ello? Que si la actual administración, que es decir, la del actual presidente Gabriel Boric, que en la región está encabezada por el delegado regional Humberto Aquebeque, y todos los servicios públicos, claro, se llame Sense, Corfo, Senama, bueno, todo lo que es finalmente aparato estatal, pero que tienen representantes de autoridades en la región, seremías, en fin. Si no sale un gobierno que sea afín, en este caso de la centroizquierda, muchos van a tener que cambiar de rubro, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante la elección municipal para ellos y también regionales? Porque finalmente saben que ganando una elección en un municipio pueden eventualmente optar algún tipo de cargo en, claro, algún municipio que sea afín a su partido político. No pasó, al menos, y bueno, el caso de Villa Alegre, está además decirlo, lo que decía el informe de Contraloría, que habían varias personas que habían salido de el gobierno del expresidente Piñera, ¿no?, que ocuparon puestos en seremía y que fueron a trabajar al municipio de Villa Alegre. Entonces, eso pasa en varios municipios, no tan solo en el Villa Alegre, claro, en sí, también en el de Linares, ¿no?, porque también había un alcalde de Renovación Nacional, pasa también en lo que es la comuna de Colbún, en fin. 11 sí. con 17. Ya. Cambiamos de ámbito. Vamos a conectarnos inmediatamente para no perder tiempo con Mauricio Gutiérrez y Patricio Díaz. Entonces, ¿quiénes están tomando el pulso a lo que son las actividades Teletón? Así que vamos a conectarnos con ellos ahora para que nos cuenten más detalles y qué es lo que se viene para nuestra comuna, nuestra oportunidad. ¿Cómo están, Mauri? Buen día, chicos. Patricio, ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludos. Sí, se nos adelantó un poquito el despacho, pero aquí los chiquillos ya están listos entonces para comenzar. ¿Cómo están? Buen día. Hola, Matías. Hola, Fran. ¿Cómo estás? Gusto saludarte en vivo y en directo y para el matinal más positivo. Arrancamos una semanita, una semana que, yo lo dije en la mañana, viene cargada de alegría, emoción, desafíos y también una puesta en escena que va a estar un poco difícil, va a estar más fácil que años anteriores. Bueno, estamos con el encargado de la Teletón de San Javier, porque nosotros también queremos estar en Teletón, y estamos con don Cristian Vega. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Acá estamos nuevamente coordinando Teletón San Javier, acá en la municipalidad. Nosotros que no quienes organizamos, sino que solamente somos un medio para que junto a usted, como comuna, logremos este año la meta, que son 95 millones de pesos. Eso nosotros lo hablamos, pero eso tenemos, ¿sí? No, porque así vamos a realizar las cosas. 95 millones de pesos, un año difícil, que partimos con las fiestas patrias muchos días, después vino lo que son las elecciones, y entre medio había que tratar de buscar que la gente se cautivara, que se enamorara de esta noble causa que es Teletón. Es difícil, ¿por qué te digo que es difícil? Porque yo he visto cómo usted trabaja, compadre, cómo se están haciendo las actividades, contra el tiempo muchas, porque hay que estar acá. De partida, ayer estuvieron sábado, viernes, sábado y domingo, ¿sí fue? Exactamente, estuvimos viernes y sábado domingo con la Fundación San Javier Renace apoyándonos, me tocó animar, la gente pidió que se podía animar, ahí estábamos animando, el otro día estuvimos haciendo el bingo del liceo, o sea, el bingo del liceo, partimos con el bingo del liceo, que también me pudieron que animar, después estuvimos con el bingo de los funcionarios municipales, este fin de semana con San Javier Renace, estuvimos en Huerte Maule, estuvimos también apoyando lo que era la Teletón de los barrios que se hace allá en la Puesta del Sol. Y esta semana también estamos llenos de actividades, ha costado. Como tú dijiste al principio de esto, las fiestas patrias fueron muy extensas. La gente igual gasta, entonces por ahí a poquita plata en el bolsillo. Intentamos ir nosotros a la fiesta de la Trinidad, pero no nos fue muy bien. La gente pensaba que éramos candidatos. Se nos juntó con lo que eran las elecciones, como tú bien decías, ahora 2024, así que recién después terminadas las elecciones, ya hemos tenido solamente estas dos semanas para ir con todo el fuerte. Pero yo confío en la gente. Llega mucha gente acá al frontis del Teatro Municipal ese día 9, que va a ser este sábado, a ver el show que vamos a tener preparado, y ahí la gente yo sé que va a responder. Oye, Cristian, pero también nosotros tenemos que preguntarte, los baratillos de los empleados de la municipalidad que hacían ustedes como actividades, que siempre se juntaban hartas loquitas, ¿este año se van a hacer o no alcanzamos? Jueves esta semana tenemos baratillos. ¿A qué hora parte el baratito? Porque la gente, igual uno viene a dar, uno compra cosas muy buenas y también baratitas. Yo creo que vamos a empezar como a las 10 de la mañana, pero la gente puede venir, yo creo, más a las 11 de la mañana, cuando ya esté todo más o menos ok. Así que los convoco a las 11 de la mañana, aquí frente a la municipalidad. Al frente, aquí en el frente de la municipalidad. Una pura fecha.
una pura fecha. Alcanzamos a hacer una pura fecha porque la idea era hacer algo bueno y no algo medio, así que logramos hacer una muy buena fecha que yo creo que vamos a tener buenos resultados como todos los años. Oye, te hago una consulta también. ¿Qué pasó por este año, por ejemplo? Yo lo vi a usted que estaba metido para allá, para acá, tratando de sacar las cosas adelante. ¿Cómo le ha ido con el bingo que hicieron? Porque están vendiendo cartones, en las donaciones, ¿se acuerdan que lo hablamos en la fiesta de la chilenidad? ¿Cómo le fue? No fue bien, no fue quizás, siempre todo es perfectible, lo podía haber ido mejor. Es el primer bingo que realizan los funcionarios municipales, por tanto queremos instaurar esto y que sea costumbre. Tal como lo quiere hacer el liceo con el centro de padres, queremos hacer nosotros que sea costumbre el bingo del Teletón todos los años. Así que nos fue bastante bien, nos pudo haber ido mejor, pero los funcionarios respondieron y todo eso. Después también tuvimos el fútbol que organizó la Coordinación de Deportes, donde fueron fútbol de niños, y que también tuvo una gran respuesta. El día que íbamos a hacer el partido con Ranger, empezó a caer un agua que a lo mejor no era tan intensa, se podría haber jugado el fútbol, pero nuestra idea era que el público fuera, porque el público con la entrada, con el Lucatón, era el que tenía que aportar. Eso nosotros, muchos quedamos con ganas de ir al partido Ranger, Marco, lo sentimos, te pedimos disculpas, íbamos a conseguir tango, pero ya no se pudo, Marco, son cosas que suceden. El tiempo, se suspendió esa actividad. Hay un campeonato adulto también que se está jugando, que es donde lo que son las bases, las inscripciones, van a ir al atleta. Entonces, hay hartas formas de ayudar, hay hartas formas de aportar. Esta semana va a estar de loco, toda la junta de vecinos quieren hacer su aporte. Yo me acuerdo que antes los niños del Liceo Manuel Mont salían a pedir platita en la calle, sí. Ahora andan algunos. Entonces, los colegios, las instituciones se están moviendo porque esto es una causa que todos quieren llegar y cumplir la meta. Bueno, ese día se pudo ver que se hizo el aporte por parte de la Asociación de Fútbol, por así decirlo, que estaba organizando este campeonato junto con la corporación, y el monto que se entregó, que fue, se hizo un cheque con ese monto simbólico, y fueron más de 700,000 pesos. Así que ese aporte ya existe, más la cuantificación que se tiene que hacer de ese día de la Lucatón para poder ingresar. Como tú bien dices, estamos apoyando a las organizaciones comunitarias que nos han pedido, como decía Huerta Maule, Luis Cruz Martínez, que hizo también su bingo, que hizo Carrera de la Chilena, el Teletón de los Barrios, como decía, la Fundación San Javier Renace, usted va a estar animando el miércoles el Cerro Puyuquén. Cerro Puyuquén. Exactamente. El jueves de esta semana tenemos una Expo Motores. Van a ver autitos a escala y también autos reales que son clásicos. Eso me acaban de decir. Eso va a ser a partir de las 4 de la tarde en el Parque Jerónimo Lagos. Tenemos varias actividades, estamos respondiendo en lo que podemos en otorgar las mayores facilidades para que las organizaciones puedan hacer su actividad. Y bueno, estamos el día viernes, que es como un clásico, que es la, ¿cuánto se llama? El show Teletón de Luis Martínez, donde empieza muy temprano y termina muy tarde con una gran cantidad de artistas, y ellos ahí se llevan el gran peso de la recaudación que hacen. Ellos tienen una meta que bordea los 7 millones de pesos. 7 millones y medio fue algo que se habló. Es como la misma meta que tienen este año, que tuvo el Mimbral el año pasado, y también tuvo, dentro de los establecimientos educacionales, tuvo el Colegio Leonardo da Vinci, perdón, que es un colegio que siempre ha aportado bastante a Teletón San Javier. Oye, dos cosas que aportar. Primero que todo, cabe recordar esto. Cuando se terminó la Teletón el año pasado, yo estaba arriba del escenario y dijeron, es un gran compromiso de tratar de cumplir la meta el próximo año, porque todos los años se ha ido cumpliendo, entonces son más de 95 millones. Eso es lo primero. Y lo segundo, que siempre dice Cristian, y de verdad, chiquillos, es súper importante eso. No hagan la transferencia, vengan a donar aquí, acá, a Javier, acá en el front, y van a ver cajas esperando por tu recaudación, o también en el banco. ¿Por qué es tan importante? Porque esa recaudación va directamente a San Javier, para que San Javier cumpla la meta. Al hacerlo en forma electrónica, hacerlo en transferencia, se va a lo que es Santiago, y ahí empezamos a ayudar a los demás, dijo el otro. Entonces hay que salir acá, porque si no vamos a estar muy bajos y vamos a estar un poco desesperados ahí buscando por secretaría los puntos. Y no, eso es la Universidad de Chile, pero yo digo, ahí vamos a estar buscando la cosa, pero es súper importante, Chile. Debería ser el primero, no segundo. Debería ser el primero. Bueno, como tú bien dices, el tema ese no es que su dinero se pierda y no sirva, sino que, como lo decía yo todo este fin de semana cuando me tocó animar en la
la Expo Teletón de la Fundación San Javier Renace, es eso, que si no es que su dinero se pierda, no sea contabilizado. Lo que pasa es que va a ser contabilizado en Santiago, porque se va a la central Santiago, no va a aparecer acá en San Javier. Entonces eso es lo bonito, de que todos estamos tirando por el mismo lado, todos como comuna podamos decir, ¿sabe qué? Vamos a poder llegar a la meta. La meta es alta. Pero yo les decía este fin de semana a la gente, si todos aportamos lo mismo, con un peso más, con 10 pesos más, con 100 pesos más, la meta la pasamos. Así oye, Cristian, ya, y estamos y arrancamos entonces el viernes, el show potente, la Luz con Martínez, con grandes artistas, ahí está mi compadre Aldo Espinosa, que es como el animador oficial, de ahí viene con la chiquilla, el propio alcalde tiene su propio ahí, ¿cómo se dice? Edén. Y el sábado podemos adelantar algo porque van a estar los bomberos, ojalá que haya calor, te lo digo un buen chileno, porque ahí hacen la lavatón los bomberos. Cuando se puso yo la otra vez, sí, anduvo bajo, así que la lavatón, eso es por los niños ese día. ¿A qué hora parte el show? Y si nos puede decir qué artistas van a estar. De las 9 a las 20 horas se van a estar lavando los autos en cuanto se llaman los bomberos. Como esté el tiempo, vaya a lavarlo igual, da lo mismo. Así que, pero estamos esperando que exista un buen tiempo. Ya tuvimos la mala experiencia de que llovió, pero igual la sacamos adelante. O sea, si tenemos buen tiempo, con mayor razón tenemos que sacar adelante todo esto. Vamos a partir de las 5 de la tarde con DJ Osvaldo. Vamos a estar después con vamos a tener como primer artista El Sabor de Diego. ¿Quién es El Sabor de Diego? El Sabor de Diego es un niño de 10 años que el otro día tuve la oportunidad de verlo y presentarlo en la Plaza de Armas. Es un chico que tiene TEA. Él se presenta y dice, yo soy Diego, soy un niño que tiene TEA y si yo puedo hacer esto, ustedes también pueden hacer esto y más. O sea, es una experiencia de vida súper importante. Él toca órgano, anima a la gente. Oye, un show muy bueno. Y este chico, te digo, con TEA quiere demostrar que las cosas sí se pueden. Después viene RS La Voz, Rafael. Después la Marcelita Muñoz, Chaparrita de Oro. Juan Pablo Balboa, un chico que canta como Frank Sinatra, como Michael Bublé. Exactamente, del Centro Cultural Mario Volta. Camila Zapata, una ranchera que nada más que decir, excelente. María Ignacia también, que con ella animé este fin de semana en la plaza. María Ignacia, una voz privilegiada, que también canta ranchera. Marian Quiroderán es la otra niña que salió el año pasado del Centro Cultural Mario Olcha, el semillero, por así decir, municipal del cantante. La AMTO 18, que la AMTO siempre ha estado y siempre va a estar, porque siempre es una chica muy solidaria y cuando le pide uno una ayuda, ahí está. Después se viene Lucho Frech, que es un chico, sí. Usted lo conoce, tiene que conocerlo. Lucho Frech es de Talca. ¿Sí? Sí. Él vino acá y dijo, quiero estar entre dos San Javier, le dimos un espacio y va a estar aquí con vamos nosotros. Vamos por el millón con Luchito Frech. Exactamente. El Charro de Cabrería, Mauricio Orellana, los Patrones del Rancho, que nos han acompañado bastante, el Charro de San Javier, los Imparables, y estamos ahí negociando, estamos casi listos ese día, no creo que vamos a estar, así que lo voy a decir igual que estuvo ayer con el Plaza de Armas, estaríamos terminando con un grupo muy, muy bueno a mi parecer, y que es La Junta. Exactamente. Es una banda de hierbas buenas, pero con un cantante sanjavierino como es Nico Navarrete, que alguna vez ganó el Festival de San Javier, así que siempre ha estado y esperemos que podamos cerrar, que estén ellos en la final, quizás por horario, todo eso, que es final, porque ellos no solamente están aquí en San Javier, de repente van a colaborar con otros teletones, porque la idea es que lleguemos a la meta, tanto a nivel local como a nivel nacional. Oye, es súper importante, va a haber harto show, va a haber harto para la gente. Va a estar la Jocelyn acá animando acá en la municipalidad. La Jocelyn en la... Sí, Jocelyn, Katy Figueroa, que va a estar con usted. ¿Ya? Usted también va a estar animando, se lo estoy avisando y lo estoy notificando. Muy bien. Y lo estoy desplazando públicamente. Bueno, y lo de acá también, ¿cuánto se llama? Aldo, Pablo, por ahí voy a meter la cuchara yo también, así que ahí vamos a estar arriba del escenario dándonos vueltas y tenemos presupuestado que ya a las 12 de la noche podamos dar el cómputo final. Ojalá feliz y ojalá antes también, pues para que después disfrutemos, porque así andamos todos nerviosos, aunque ustedes no lo crean, detrás de bambalinas el nerviosismo apremia ahí, porque uno no quiere fallarle a los niños, esa es la verdad. Bueno, agradecemos también, bueno, ese día como es de costumbre, va a estar acá al frente del Frosty del Teatro, vamos a estar acá también con algunos emprendedores, el comercio también siempre está ahí con nosotros, dándonos aportes, regalándonos cosas para que podamos rematar. Y Sol de la librería Nueva Universal siempre está ahí, llana lo que le pedimos, ahí está, así que yo por eso la destaco. ¿Y tendremos alguna camiseta este año? Sí, este año yo creo que van a haber unas dos,
depende cómo esté más por, pero por mi parte sí, ya no están quedando pocas, pero vamos a traer una antigüita y de esas que a uno le gusta porque tienen más valor que la nueva. Ya. Ahí estamos viendo, pero bueno, ahí estamos, no pudimos dar el nombre todavía del jugador que viene porque queremos que todo salga bonito. Lo que pasa. Ah, no, vamos a saber lo que pasa el fin de semana por nosotros. No, pues después, no, es por cosas hechas futbolísticas. Sí, pero también recuerda que mañana martes ahí, mañana decide la NFP si le quita o no le quita los puntos, así que podemos pasar de una camiseta del primer lugar al segundo lugar. Claro, exactamente, pero bueno, hay unas que son más caras, otras son más baratas. Son más baratas, sí. Oye, contarle también a la gente que ahí van a haber remate, van a haber show, ¿están todos los artistas o no le falta nadie, cierto? No me falta nadie, porque al fin y al cabo estamos empezando a las 5 de la tarde, que yo creo que es una hora propicia, porque podríamos empezar a las 4, a las 3, pero seamos sinceros, la gente empieza a llegar más o menos de esa hora, entonces tener un artista cantando con 10 personas, yo creo que es una falta de respeto. No, y además el calor que hace siempre. Entonces la idea por lo mismo es que empecemos más o menos a media tarde, siempre igual se encarpa el frontis del teatro por el tema de instrumentos y todo eso, y vamos a pasarla bien, así que va a estar cortada la calle desde acá de cuánto se llama desde Esmeralda hasta Cienfuegos, y como decía Mauricio hace un rato, o vienen las cajas auxiliares o va directamente al Banco Chile. Se lo pedimos encarecidamente para que su dinero quede reflejado en la comuna de San Javier y de esta forma podamos decir: San Javier, llegamos a la meta, 95 millones de pesos. Son 95 millones, así que harto, compadre. Estoy confiado que vamos a hacer la meta. Yo sé que yo miraba a los artistas. Hace falta de repente un humorista, pero no hay humorista aquí, como que estáis fijados, ¿no? Que en todos lados hay. Sí, acá falta un humorista. El próximo año. Vamos a ver, quizás un stand-up comedy. ¿Cómo? Oye, pero te digo, y cuando nos tocó el lanzamiento de la Teletón y vino la niña que es, ¿cuánto se llama? Embajadora del colegio Bernardo O'Higgins, que es embajadora de San Javier de Teletón, y dijo. Vamos a cumplir la meta. Entonces dije yo, ya a partir de ese momento dije yo, no puedo tener dudas. Si ella como embajadora no tiene dudas, nosotros nos podemos permitirnos tener dudas. Así que yo estoy consciente que la vamos a pasar. Quiero que con la gente la pasemos. Y ya el próximo año sea el bonito, así. San Javier, meta, 100 millones. Sería hoy el próximo año. Soñar, pues todo va subiendo, porque no vamos a subir el monte también, por Cristian. Como siempre, muchas gracias, la mejor de la suerte, porque ustedes tienen show durante toda la semana. Ya lo llamaron de altas partes para animar, y eso es importante. Ahí es bueno de estar con la gente, con los niños, en todos los sectores de San Javier, porque tanto urbanos como rurales merecen también llevar un show de calidad, pues, y también hacer las cosas bien. La mejor de la suerte, nos vemos el sábado. Y nada, pues el jueves también va a mandar por aquí revoloteando ahí en el mercadito, tratando de comprar algo, pato, porque no te voy a arrepentir, hay muchas cosas buenas. Oye, le agradezco una vez porque este contacto todos los años se hace, y siempre les quiero agradecer porque ustedes como medio siempre nos dan la posibilidad de poder transmitir esto, de poder llegar a la gente. Ustedes son muy vistos, y decirle a la gente, ayúdenos, pero no ayúdenos nosotros, ayúden los niños de la Teletón. Son más de 80 niños los que se atienden de acá de San Javier de Teletón Talca. No es un tema ajeno, sino que es un tema muy cercano. Ayudémonos a cumplir la meta. Ahí está, nosotros nos vemos, Matías, Fran. Como siempre digo, que tengan una buena semana. Nosotros vamos a seguir trabajando porque el 8 y el 9 es la Teletón, es el abrazo de todos los chilenos, y todos tenemos que cumplirle a los niños que realmente los necesitan. Chao, maestro. Muchas gracias, Mauricio. Ahí los detalles al menos de cómo la comuna de San Javier, a través de distintas presentaciones y contando con la colaboración de artistas y comunicadores locales, están al pie del cañón con el objetivo también de superar esta meta comunal. Sí, de 95 millones de pesos entonces, así que alta la meta este año. Sí, pues que claro, yo creo que va año a año va subiendo. Exacto. Sí. Así que eso, apoyar esta noble causa también. Y 8 y 9 van a estar entonces preparándose con show para poder entonces disfrutar, el 9 si no me equivoco, para que pueda ir la gente a disfrutar también de lo que son las actividades organizadas también por la comuna de San Javier. Sí, y sabes que yo ahí destaco al menos lo que se hace a nivel comunal, porque no en todas las comunas se da, al menos el llevar a cabo actividades para juntar fondos a nivel comuna. Claro. Y esto entregarlo, por supuesto, como donación, aparte de lo que la gente va a hacer,
en directamente al banco. Acá siempre se solicita que idealmente la comuna es la que destaque por sobre algún aporte voluntario que cada uno pueda llevar a cabo, porque claro, los colegios también hacen su aporte. Lo que pasa es que lo que siempre se dice, si uno va directamente al banco o lo hace a través, por ejemplo, de la aplicación, eso se va directamente a lo que es el monto nacional, no pasa a sumar al comunal. Entonces, por eso siempre se solicita llevar el dinero a lo que es estas mesitas que tienen afuera en el frontis de la municipalidad y que sacan las donaciones ahí para que sume a ese cómputo. Claro. Obviamente el fin del monto es el mismo, va a llegar a nivel nacional igual, pero la idea también, disculpen, es que llegue que se logre la meta comunal entonces y ahí ya se entregue a lo que es el nivel central. Eso. Bien, ya lo sabe, diversos artistas, actividades también que durante el fin de semana van a estar motivando a la gente para llevar a cabo sus donaciones y superar estos 95 millones que es la meta establecida. 11 con 36. Vamos a la pausa. Vamos a un corte muy breve.